Luego de estar una semana remitido en la Unidad de Cuidado Intensivos de la Clínica Santa Isabel de Valledupar, falleció Samir Martínez Díaz, de 20 años de edad, quien sufrió un accidente en el kilómetro 8 de la vía El Banco Magdalena-Chimichagua. Jurisdicción de El Banco Magdalena, Martínez Díaz se desplazaba en una motocicleta cuando al parecer chocó contra un búfalo e impactó fuertemente contra el piso, quedando herido de gravedad en el lugar. El antes mencionado fue trasladado a un centro asistencial de El Banco y posteriormente remitido a la Clínica Santa Isabel de Valledupar. Donde la tarde de este viernes 12 de abril se produjo su deceso. CNC Noticias. Valle Dupar conoció que Martínez Díaz residía en zona rural del municipio ribereño junto a su madre.